Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de mis videos. Bueno, mi gente, ¿cómo estás? Espero que estén todos muy bien. Sean todos bienvenidos a una edición más de Bene Fútbol. Bueno, comenzamos ya diciendo que los venezolanos siguen saliendo al fútbol exterior. Ahora le tocó el turno a Jesús Hernández, quien llegó a Portugal para unirse a las filas del Belenenses. El atacante venezolano llega procedente del Deportivo Lara y estará en condición de préstamo por un año en el equipo que hace vida en la primera división de Portugal. Con la llegada del venezolano aumentó el número de futbolistas venezolanos militando en Portugal, donde ya figuran jugadores como John Murillo, Víctor García, Fernando Aristigueta, Yonder Cádiz, José Manuel Velázquez, Jordan Osorio, entre otros. Bueno, y de Portugal pasamos a Qatar, y es que el defensor venezolano Rúber Quijada fichó con el Algarafa de la primera división de ese país. Quijada será el segundo venezolano que vestirá la camiseta del equipo árabe tras la aventura de Mikel Fedor en el año 2013 en este mismo equipo. El defensor llega procedente del Caracas Fútbol Club, donde disputó un total de 200 partidos en competiciones oficiales, donde pudo anotar 21 goles y fue capitán en 4 ocasiones. Además, en sus palmares consiguió la Copa Venezuela en el año 2013. Otro de los venezolanos que cambió de aires en Europa fue Jefferson Suárez, quien será nuevo jugador del Glachopes de Suiza luego de haber sido anunciado a través de la cuenta de Twitter del equipo. El jugador de 29 años llega procedente del Eupen de Bélgica, donde consiguió anotar un total de 5 goles en 49 partidos oficiales, la mayoría de estos entrando desde el banco de suplentes. Bueno, al parecer uno de los venezolanos que no le ha ido tan bien esta última temporada ha sido de Alberto Peñaranda, quien fue sometido a una cirugía en Roma por una lesión en el quinto metatarsiano, que lo mantendrá durante 3 meses fuera de las canchas. Con esto el delantero criollo complica aún más su salida del club malaguista, por lo que su futuro es desconocido. Bueno, al parecer el mercado de fichajes también se mueve para los juveniles, y el que cambió de aires en España fue Fernando Macías, quien fichó con el Rayo Vallecano de la segunda división de España, llegando proveniente de las inferiores del Real Madrid. Bueno, al parecer uno de los venezolanos que hizo de las suyas en Bolivia fue José Ali Meza, quien se cambió los papeles de futbolista periodista para recibir a su compatriota Carlos Lujano en el equipo boliviano, al que le hizo esta divertida entrevista. Desde que llegué en el equipo, los compañeros me han recibido de una gran manera, por lo cual estoy muy agradecido y sé que estamos para cosas importantes. Hay una consulta, colega. ¿Físicamente? No, bastante bien, gracias a Dios. Bueno, ahora pasemos por el fútbol femenino, y es que hasta ya ha llegado el mercado de fichajes. El Olímpico de Madrid, equipo de la segunda división de España, extendió el contrato a la atacante venezolana Mariana Rincón por una temporada más en el club. Bueno, y otra nota del fútbol femenino es que Deina Castellano marcó doblete en la victoria de Santa Clarita Blue Hick 2-1 frente al Sotcal Cruz Fútbol Club y le otorgó la victoria a su club. De esta manera, la reina del gol sigue haciendo gala de su poderío goleador en los Estados Unidos. ¿Se queda en la Juve o se va a la Fiorentina? No lo sabemos, lo cierto es que Tomás Rincón ya inició su preparación de cara a la próxima temporada. El general entiende a la perfección que el compromiso no se negocia y comenzó a trabajar para iniciar la misma de la mejor manera, esté donde esté. Sergio Córdoba ya se entrena y se divierte en la pretemporada del Augsburg. El criollo venció al brasileño Caio Vai en la tanda de penales. Aquí el video. Bueno, gente, me despido enviándole saludos a Angelina Núñez, al fan número uno, bueno, mejor dicho, Johnny, y a Harley Mendoza. Recuerda que si quieren que los salude en mi próximo video, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Bueno, amigos, cuídense y nos vemos en una próxima edición de Bene Fútbol. Adiós.